Hoy en el episodio 27 del podcast vamos a entender qué nos pasa a las mujeres a partir de los 40 que nos cuesta tanto adelgazar siguiendo las mismas pautas de antes. Y lo haremos con Pilar Rodríguez, dietista especializada en obesidad, sobrepeso y salud hormonal femenina. Soy Como Como. Desde 2016 dirige todos nuestros cursos dedicados a pérdida de peso, por donde han pasado miles de alumnas. Y hoy, Pilar, bienvenida, vamos a hablar de qué nos pasa a las mujeres a partir de los 40, que genera tanto interés, tanto debate tan, y, ta, bueno, y tantos problemas y tantas molestias en la vida de las mujeres a partir de esta edad. Bienvenida al podcast, Pilar. Hola Nuria, gracias. Bueno, ¿Qué tal? vamos ya de lleno. Vamos a responder de entrada esta primera pregunta. Vamos a hablar de muchos temas eh, importantes que, que, que de alguna manera radiografiarán qué nos pasa por dentro, con evidencia, y explica un poco este problema que tenemos, ¿no? De por qué nos cuesta tanto a partir de los 40 perder peso a las mujeres. Vale, vale, vale. Bueno, lo que sucede, Nuria, es que nuestra biología cambia y que ya no es posible continuar con la manera que teníamos de alimentarnos si queremos mantenernos delgadas o si no queremos engordar. Y esto que genera malestar y que parece como una especie de destino maldito, tiene una explicación y bueno, y para mí lo interesante es que si entendemos lo que sucede, también podemos abordar una solución adecuada ¿no? y acompañar con calma este momento de la vida. Eh, que esto es algo tan importante, ¿no? En el fondo, yo creo que es una oportunidad. Eh, el problema para mí grave, sí, es que la mayoría, para la mayoría de nosotras, esta información no es accesible. Digamos que son temas de los que no se nos habla, porque, bueno, tú ya sabes que la salud femenina, más allá de los aspectos puramente reproductivos o ginecológicos, está muy invisibilizada y, de hecho, está poco estudiada. Eh, pero bueno, a ver, concretamente, ¿qué es lo que pasa a partir de los 40 años? Que comienza un proceso de agotamiento de la reserva ovárica y con ello se produce una caída bastante brusca en la producción de estradiol, que es la hormona más activa eh, de nuestros estrógenos porque estamos inaugurando ya el final de, de esta etapa fértil nuestra. Y esto que sucede a nivel de los ovarios y que evidentemente nos va a afectar a nivel de la reproducción tiene efectos que van mucho más allá, que son mucho más extensos. Principalmente eh, afectará a nivel de sistema nervioso central, y esto para nosotras es muy importante porque, de hecho, el hipotálamo es el órgano clave en el control del peso o de la composición corporal eh, durante el climaterio, durante esta etapa de la vida, la menopausia, y también a nivel del sistema inmunitario, que si quieres luego lo comentamos, pero que también influye en nuestra composición corporal. Esto, sumado a que eh, con la edad, cuando envejecemos, las personas en general tenemos una caída del metabolismo basal y pérdida de masa muscular que ya de por sí favorecen la, la acumulación de grasa. ¿Cuántos motivos diferentes ¿no? de, de, del, del por qué? Es complejísimo, sí. Es como, y si falla uno, puede que no te pase tanto o no, 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 no se ha estudiado. ¿no? Supongo que es como el cóctel y también habrá mujeres sí. que lo noten más y otras menos quizá una no nota nada a los 40 y a los 45 dice wow, es que me ha cambiado el cuerpo, ya no adelgazo este flotador que no se me va otra a los 45 no nota nada y después hace 50 sí. y no nota nada también debe ser muy loco esto, ¿no? Sí, son muchos cambios que se van acumulando y que claro, no suceden todos al mismo tiempo, evidentemente, pero que se van como retroalimentando en el fondo todos tienen que ver con con todos, está todo muy vinculado. También dices a veces que nuestro cerebro nos hace engordar, que es una cosa que me encanta que cuentes bien porque también es sí. algo poco, poco explicado. Sí, sí, para mí esto fue muy revelador, ¿no? Esta idea, este concepto de la neuroregulación del hambre y el gasto energético. En el fondo, lo que hay que entender es que nuestra pulsión primitiva, o sea, el objetivo principal de nuestro organismo, de nuestro cerebro, es la supervivencia, tener energía para sobrevivir. Cuando el cerebro percibe que hay energía disponible, ¿no? Va a reducir la ingesta y va a aumentar el gasto energético, porque, bueno, puede ir haciéndolo, digamos. Si el cerebro percibe que se queda sin energía, entenderá que hay un peligro de muerte ¿sí? y activará todos los mecanismos posibles para aumentar la ingesta y reducir eh, el gasto. Eh, y en ese sentido, es lo que te decía antes, que el cerebro es el órgano principal en la regulación de, del peso corporal o de la composición corporal en esta etapa de, de la vida. Vale, ¿cómo juntamos el, el, los estrógenos y el cerebro? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo está conectado? Ahí, ahí voy, ahí voy, sí. Eh, bueno, lo, resulta que los estrógenos son una hormona con, con actividad biológica muy amplia en realidad. Vale, tenemos receptores de estrógenos por todo el organismo, en muchos tejidos. Y una de las funciones de los estrógenos es puramente energética. Y esto se da por varias vías. Es, bueno, es un poco más técnico, pero es interesante entenderlo. Por un lado, eh, los estrógenos nos van a ayudar a captar glucosa ¿sí? y a transformarla en energía útil, la energía ATP, eh, para los procesos cognitivos. Por otro lado activa neuronas del sistema endocannabinoide, ¿sí? que son este sistema implicado en la sensación de, de saciedad. Eh, y también, por otro lado, muy importante, lo que hacen los estrógenos es eh, magnificar el estímulo que recibe el sistema nervioso central luego de comer. ¿no? Eh, digamos que por diferentes vías, la presencia de estrógenos le dice a mi cerebro que hay energía y, por tanto, favorece la reducción de la ingesta y el aumento del gasto energético en relación a lo que te decía antes, ¿no? A esta neurorregulación de, de la ingesta y el gasto energético. ¿Se entiende? Sí, te sientes saciado y encima estás gastando. Claro, el cerebro percibe que hay energía disponible gracias a la presencia de estrógenos, eh, entre otras cosas, ¿no? Evidentemente, ahora porque estamos hablando concretamente de la caída de estrógenos. Pero frente a la presencia de estrógenos, el cerebro percibe que hay energía y entonces, digamos que mmm, me da permiso a ir gastando y tengo esta sensación de, de saciedad, exactamente, porque está todo bien, digamos. Es, 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 bueno, es horroroso lo que estás contando en realidad. Es como que, bueno, ya si no tenía suficiente de pensar que la menopausia es una etiqueta... Eh, y un nuevo bache en la vida de la mujer solo falta entender que esta caída de estrógenos tiene unos efectos colaterales rollo dominó que te impide mmm, sentirte saciada con lo cual hay algo científico materializable eh, objetivo que también te diré que me alivia porque hay momentos a claro. ver si lo estoy haciendo todo bien entreno cada día como poquito y ya no funciona nada. Eso le pasa. Muchas mujeres nos lo cuentan. Sí, es como sí, muy, sí, sí. Es cierto. Es, bueno, no sé. Por un lado, te digo, me, me alivia de pensar que no es uh, responsabilidad de una misma y eso te quita mucha presión porque siempre estamos ahí con el látigo: que hago mal, es que hoy no he entrenado, es que tengo mucho estrés y el estrés también me está engordando. Y es, yo estoy harta ya de, de que las mujeres estemos todo el día culpabilizándonos y que haya una razón científica. Wow, me alivia, pero también pienso, oye, o sea, eh, quiero ser hombre, ¿en serio? <laughs> ¿No? no, 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 no lo <laughs> no quiero, quiero, pero es, es bastante jodido lo que cuentas. Es complicado, sí, sí, es verdad, eh, te, es complicado, pero está bien entenderlo porque cuando uno lo entiende eh, puede tomárselo con, con más calma. Y cuando uno lo entiende, además, como te decía al principio, bueno, al final eh, buscas una solución que acompañe esta situación. De hecho, nosotras lo que nos está pasando, digamos, esta sensación de, digamos, con esta caída de los estrógenos en, 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 en el que se nos retrasa la sensación de saciedad, ¿no? Y en, lo, y en el que se enlentece mi gasto energético, es algo que nosotras ya conocíamos, ¿vale? Porque si, bueno, o, o que conocemos muchas mujeres, ¿no? Los días previos a la regla, que tenemos ese hambre, esa voracidad típica, ¿no? Premenstrual. Pre y allí lo que sucede efectivamente es una caída de los niveles de estrógenos que nos impulsa a buscar más energía en este caso para dar comienzo al nuevo ciclo menstrual eso es horrible yo uh, haciendo dieta cetogénica o, o, o comiendo saludable y queriéndome cuidar en serio me afecta mucho eso del ciclo menstrual quiero publicarlo recién en un post porque lo he hablado con otras personas y no lo notan tanto pero es como si suelo tuviera fuerza de voluntad justo en el momento de la ovulación que es cuando ahí voy sobrada, me siento saciada, eh, con un poquito de grasa ya tengo suficiente, pero es que el resto del mes, eh, porque no solo es el antes, es el antes, el durante, el previo, el post, y al final son 25 de 28 días. es También es muy duro en ese sentido, ¿no? La necesidad de carbohidratos que tienes justo antes de la regla, que hace que te vai, se te vaya la olla también en, con las calorías, y estás todo el día entonces con un. subiendo y bajando, ¿no? Y. Con... Un poco, tiene sentido. Un poco, sí, porque tiene sentido, supongo, a nivel eh, supervivencia del ser humano, ¿no? Claro. Pero te, te, no te suerte, permite estar estable con tu peso y con, y con tus males. Es normal, digamos, por suerte es algo que se estudia cada vez más y de lo que se habla cada vez más, ¿no? Cómo eh, alimentarse o, o cómo en general, cómo comportarse en relación al ciclo menstrual. Yo creo que igualmente. Eh, a nivel de menopausia, esto está menos hablado, sí eh, pero bueno, en el fondo responde a, a cambios bastante parecidos. Lo que pasa es que es como una gran, es un gran premenstrual en un punto. Eh, el, la menopausia. El, el, el tiempo. Claro, o sea, claro. Yo claro, por un claro, momento claro. pensaba quizás como ya no, ya no hay ciclo, esto ya no pasa. No, o sea, al revés. Es como estar siempre en premenstrual durante todo el mes, la menopausia. Bueno, esto es, esto es parte del problema. Exacto. Bueno, a ver, después el, el cerebro se adapta, ¿vale? Y entiende qué es lo que está pasando, pero hay un primer tiempo largo, años, en los que hay una caída de estrógenos y el cuerpo va, mmm, bueno, el cerebro va reaccionando eh, frente a esta caída energética en el fondo, que es lo que percibe. Esto es parte del problema, ¿sí? Eh, una mujer que se encuentra en estas edades, muchas veces dice, pero... Yo como igual que antes, pero me engordo más, ¿no? Sí. Esta es la sensación muchas sí. veces. Y en parte, esto sí que es así, por esto que te decía al principio, cuando, cuando vamos envejeciendo, tenemos más facilidad para acumular grasa, nuestro músculo se va achicando, y esto hace que, que sea más fácil acumular grasa, se enlentece nuestro metabolismo, esto también hace que sea más fácil acumular grasa. Pero hay otra buena parte del problema que es que es esta mujer en realidad se sacia igual que antes pero al tener retrasada esa sensación de saciedad, necesito más comida para conseguirla, ¿vale? Esto... O sea que sí come más, esta persona, aunque no tenga la sensación. Sí, sí come más. En general sobre todo se traduce mucho en, en, el, en un picoteo mucho mayor. Eh, hay que, es importante, para mí, muy importante como entender este concepto, entender que la saciedad es una señal neuroendocrina que desencadenan conductas, ¿vale? En este caso, comer más. Eh, pero bueno, es lo que te decía, se da de forma progresiva, no es de la noche a la mañana y se combina, con, también como te decía, con otros factores que, que también nos juegan en contra, por decirlo de alguna manera. Eh, bueno, cuando, cuando, bueno, todas vinculadas entre sí, como te decía, ¿no? Por ejemplo, empeora nuestra sensibilidad a la insulina, ¿no? Cuando son... Tus músculos captan peor la glucosa porque se achican y también tu cerebro va haciendo de las suyas para que haya más glucosa disponible para él. Piensa que la glucosa es eh, una fuente de energía para el cerebro. Y esto, eh, como repercute muy directamente en nuestra flexibilidad metabólica, nos hace más inflexibles. ¿Vale? Esto lo hemos encontrado en alguna otra ocasión, pero vamos a dedicarle también aquí unos minutitos a que nos cuentes brevemente qué es esto de la flexibilidad metabólica. Vale, vale, sí. La flexibilidad metabólica es la capacidad que tienes de obtener más energía o, o de obtener energía a partir de cualquier combustible. Una persona que tiene buena flexibilidad metabólica es capaz de quemar grasa, glucosa o proteína. De forma muy eficiente y minimizando la acumulación de grasa corporal a partir de, de este sustrato energético que, que esté ingiriendo. no eh, aunque, coma mucho, al revés, un... aunque, coma, aunque coma mucho. Es decir, una persona bueno, ten, tiene flexibilidad metabólica óptima, aunque coma 2000 calorías al día, un poco de grasa, un poco de proteína y un poco de hidratos. Claro, y, y no tiene y bien. Que... No tiene que ver con, con, con si come mucho o poco. A ver, luego está cómo se consigue esta flexibilidad metabólica, ¿no? Pero no tiene tanto que ver con si come mucho o poco, sino más con que si tú comes grasa, eres capaz de utilizar la grasa como, como combustible. Y aquí está por lo que le pasa a las personas que, no tienen infle, que tienen inflexibilidad metabólica, que suelen requerir un aporte constante de carbohidrato, ¿vale? Esto, y esto suele ir en. De la mano con una mayor resistencia a la insulina o, o peor sensibilidad, como, como quieras ver. ¿Y por qué nos pasa que no tenemos flexibilidad metabólica? ¿En qué casos no pasa? Que tú notas que eh, la lorza va aumentando y quiere decir que tu cuerpo no es efectivo, ¿no? Por lo que dices, no está. No está esto de la flexibilidad es como que, para yo entenderlo mejor, es, no es eficaz. Comes y no estás quemando. No, El, no, 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 el combustible no, no chuta. Exacto, hay, hay dos etapas, digamos, una que es que tú que en el momento de comer estás comiendo grasa y tu cuerpo no, no es capaz de utilizarla como combustible eh, y por eso hay una gran dependencia en las personas que tienen eh, poca flexibilidad metabólica de los carbohidratos, porque los carbohidratos se queman muy fácilmente, digamos, es un combustible muy fácil de utilizar para el cuerpo, no es el mejor. Pero es el que es. Es como si fueras si tú fueras un, un fuego y hay que mantenerlo vivo, y entonces el carbohidrato es como tirarle papelitos, ¿no? Ese, ese fuego va quemando rápido, digamos que, que funciona, pero hay que seguir tirando papelitos permanentemente. Eh, y eso, digamos, es una característica muy central de la persona que tiene inflexibilidad metabólica. ¿Qué pasa? Que tiene esa persona tiene la insulina permanentemente elevada y la insulina. O sea, en, en la siguiente etapa no te permite quemar tu propia grasa eh, para utilizarla como combustible. Y por eso le ¿vale? preguntaba cuál es el target de gente uh, que no tiene flexibilidad. ¿Cómo puedo yo saber, nuestros oyentes que nos están... Si sos inflexible metabólicamente. Claro, hay... Porque tienes mucha dependencia del carbohidrato, necesitas picotear todo el tiempo. Vale. Eres una persona que, por eso tú, cuando, ahora que has estado haciendo dieta cetogénica, has notado mucho. Eh, una saciedad, una tranquilidad, digamos, entre comida y comida, porque has, eh, has, te has vuelto más flexible metabólicamente, has conseguido que tu organismo pueda quemar las grasas que tú, que tú ingieres y luego puedes pasar un periodo de tiempo, igual hasta bastante largo, incluso a ti te va a resultar mucho más fácil hacer un ayuno. Que a una persona que no tiene flexibilidad bueno, metabólica. No, no. ¿Por esto que cuentas sobre papel, eh, bien, eh, después al cabo del tiempo, no sé si por el ciclo menstrual no te sientes tan saciado ni soy capaz de hacer ayunos largos. Lo digo también para que la gente que nos está escuchando eh, vea un poco. ¿Qué estamos contando? ¿no? De la flexibilidad... Que hay pero entiendo la idea, sí, hay matices. Sí, sí. sí, eh, eh, sí, sí, sí. La, la, estás apuntando mucho al picoteo, ¿eh? me parece fundamental porque muchas veces lo hemos mm. dicho que el picoteo es el motivo que nos engorda más que eh, cuando llega la comida, la comida en sí, ¿no? que puedes pensar que ahí lo has hecho mal y quizá no, es que ni te has dado cuenta de las veces que has abierto la nevera desde que entraste por la puerta de casa. ¿no? Tiene varias desventajas. El picoteo normalmente te mantiene siempre con un nivel de insulina más alto. Esto bloquea tu capacidad de quemar grasa. Y también hay como esto, ¿no? Como una cosa de que no pasas por la conciencia eh, lo que vas comiendo. Y, y mucha dependencia también de la comida. Así que el picoteo para mí tiene muchas desventajas. Entre ellas que... Que no te hace más flexible metabólicamente. A lo que iba con, con lo del ayuno, que sí que evidentemente va con la persona y con todo un proceso que hace personal esa persona, eh, sí que para una persona que es flexible metabólicamente le resulta más fácil estar más tiempo sin ingerir alimentos porque incluso es capaz de quemar con más facilidad su propia grasa corporal. ¿Vale? Bueno, en fin, las personas eh, no sé si queda claro. Sí, el... Las personas con sobrepeso, que es. Eh, uh... Personas que a veces eh, se nos apuntan, entiendo, en el curso que hacemos de online, que estamos estos días en campaña, porque vuelve a empezar el 9 de junio, tercera edición, la segunda que hacemos en periodo de verano, nuevos menús y nuevas recetas vegetarianas o omnívoras para todas las mujeres a partir de los 40 que necesiten adelgazar. Eh, que entiendo que todas van a tener cierto sobrepeso, porque si no, no te apuntarías, o al menos esto es lo que nos gustaría pensar. Eh, y, y justamente las mujeres con sobrepeso son personas que no tienen flexibilidad metabólica, ¿verdad? Es, es, de, es como que el sobrepeso también impide esa quema claro. de los combustibles que nos comentabas sí, 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 es un pez que se muerde la cola. claramente es como que hay que romper con, con, un, con un círculo que, que, que es vicioso. una persona con sobrepeso normalmente no tiene flexibilidad metabólica y el sobrepeso no, claro, no te ayuda a tener flexibilidad metabólica. es que el sobrepeso está muy relacionado también con temas de inflamación. y la inflamación eh, interfiere directamente en la, en la flexibilidad metabólica. Sí. En, en, una en una microbiota menos variada también, ¿verdad? Las personas con también. sobrepeso tienen un desequilibrio um, que, que también les está impidiendo que, que sea eficaz una alimentación, pues yo qué sé, probiótica, con almidón resistente, pasa por ahí como sí. si nada, ¿no? <laughs> Para decirlo sí. de alguna manera. Sí, 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 son muchos factores, eh, mu muchos factores. Eh, bueno, no sé si quedó claro el, sí, el concepto. Sí, perfectamente. Sí. Me he apuntado una cosa antes que has dicho que ya sería ya, venga, vamos a añadir más fuego, más, más leña al fuego, que has hablado de hace un rato del, del sistema inmunitario, que también nos podría jugar una mala pasada eh, en esta edad. Cuenta esto del sistema inmunitario, sí. porque también es un pilar fundamental de nuestra salud, de tenerlo bien o mal. Sí. Y, y normalmente no lo, digamos, no se hacen estas eh, correlaciones tan directas entre el sistema inmunitario y sobrepeso, pero, y, y, y con la caída de los estrógenos, es como que, bueno, ¿qué tiene que ver todo Pinta eso, que, ¿no? sí. Claro, bueno, a ver, el sistema inmunitario se ve afectado por la caída de estrógenos, eh, porque resulta ser que los estrógenos tienen una función antiinflamatoria, o lo que se conoce como tolerancia inmunitaria, ¿vale? Eh, que, que se ve afectado durante los años de climaterio por esta caída de estrógenos y, y la tolerancia inmunitaria que tienen eh, básicamente consiste en mantener a raya digamos, los estrógenos, a ver, no me quiero liar los estrógenos lo que hacen es mantener a raya el sistema inmunitario uh -huh, ¿sí? Sí. Eh, para que se permita la entrada de un antígeno extraño que en este caso es el espermatozoide uh -huh. y pueda darse paso a la reproducción cuando caen los estrógenos, el sistema inmunitario se vuelve más activo y aumenta su respuesta inflamatoria, que es la respuesta inmunitaria. ¿Y esto ¿qué, qué pasa con esto? Que nos genera una mayor predisposición a la inflamación y va a contribuir a una mayor resistencia a la leptina y también a la insulina, según evidentemente cuáles sean los hábitos eh, dietéticos. Hormonas y esto liga con vinculadas a la saciedad, hormonas vinculadas a la saciedad y a... Y al control. Y, al, y a la gestión de la, y a la gestión de, claro, de, de la glucosa, que son claves, son protagonistas dentro de lo que es el sistema hormonal. Eh, Toda la vida quejándonos de tener la menstruación las mujeres, y resulta que aquí los amigos estrógenos... Eh, nos protegen, nos protegen, claramente. Sí. O sea, hasta el sistema bueno. inmune está. O sea, como más retardes el momento de la menopausia, mejor, porque al final, no sé si después con un fitoestrógeno lo puedes solucionar, pero seguro que no. O sea, qué papelazo que tienen en la vida de la mujer los estrógenos, ¿verdad? Sí, sí, tienen que mantenerse equilibrados, ni de más ni de menos. Lo, lo que es cierto es que cuando están equilibrados, cuando, cuando hay un buen número de estrógenos, las mujeres tendemos a, a encontrarnos mucho mejor. Eh, y esto que te comentaba de la, de la inflamación y de este sistema inmunitario que de repente se despierta, eh, casa con lo anterior, ¿sí? porque eh, esa energía que recupera el sistema inmunitario, esa energía que no irá para el sistema nervioso central. Y esto, eh, por esta vía también, se queda sin energía en nuestro cerebro. Entonces, retroalimenta. Con lo cual, digamos, lo que tiene que quedar claro es que en estos años vamos a tener una mayor tendencia a la inflamación y tenemos que entender que la inflamación es una gran favorecedora del sobrepeso y viceversa, ¿vale? Aquí la clave es, dime, dime, antes de continuar. No, que, que en realidad esto tiene derivados, ¿no? Esto es por no entrar en, en, en los en, en problemas con base inflamatoria, como puede ser una depresión o como, que, que también afectan a la composición corporal. Tenderé a comer peor y más, me costará más moverme, o esos dolores cronificados también que tienen base inflamatoria y que nos dejan con pocas posibilidades de movimiento. Ya, pero sabes eh, cuando empieza uno y, la, y, y, y lo que decíamos, ¿no? que empieza a caer todo o es el pez que se muerde la cola, ¿no? Es yo tendría. Uh, la fuerza de voluntad de hacer más deporte eh, y tener una vida más saludable, pero los dolores no me dejan, o en mi estado claro. de ansiedad y depresión tampoco, no tengo fuerza de voluntad, con lo cual pico más porque no tengo esa fuerza. Y como no funcionan sí. todos estos circuitos que los has contado muy bien, ya no sabes de, de qué manera pues eh, te ves ahí involucrado en. Comer mal, y mal otro... alimentos ultraprocesados que no convienen, es como en qué momento, bueno, en qué momento no, es que, es, que, es que tiene toda esta base científica que nos has contado, ¿no? Todo tiene que ver con todo. Hay una caída, de hecho, en los niveles de serotonina, que, que es nuestra hormona de la felicidad y que está íntimamente relacionada con nuestros niveles de estrógeno. Y este también tiene sentido, porque el cerebro, al quedarse sin energía, produce esta incomodidad para que salgas a buscar. Eh, la energía o la comida. Si es eh, que entenderlo, comprender, es muy importante, es como el primer paso, ¿no? es como cuando vas a terapia con un psicólogo y te dice, bueno, ahora has visto el, el porqué de, sí. de esta situación, al menos ya lo sabes. Después poner remedio sí. es la, la, la segunda parte y es en esta segunda parte donde nos encontramos hace ya unos cuantos años contigo, Pilar, haciendo este curso online de pérdida de peso, ahora desde hace tres ediciones. Está la tercera de este verano 2021, enfocado a mujeres a partir de 40 para que pierdan peso. Es decir, vale, lo hemos aprendido uh -huh. con el curso, con tus vídeos teóricos, que hay bastantes, lo vamos a, a, a entender más, pero aquí hay como la pasar a la acción, es lo que de verdad le importa a la gente. Y es, wow, con toda esta previa que nos has contado, ¿cómo armas un menú y unas recetas para que de verdad pierdan peso en 15 días las mujeres que se apuntan al curso? Y que lo pierden, porque tenemos ya miles apuntadas que de, en las encuestas de satisfacción, y no os miento, nos han dicho que han perdido dos, tres kilos en dos semanas. Algunas más, otras como continúan con tu pauta al, a lo largo de dos meses, tres, cuatro, cinco, seis meses, un año, pues ya nos van escribiendo, ya llevo seis kilos y tal. No van a perder seis kilos en quince días, pero la clave es cómo lo haces para armar una pauta. Que, que bueno, que toree toda esta explicación de la inflexibilidad metabólica y todo lo que has contado de la caída de estrógenos. Eh, bueno, pero, pero para mí te digo: eh, generar una pauta sin entender lo que pasa no tiene ningún sentido. Entender qué es lo que nos está pasando, entender que esto que nos pasa es una adaptación que se activa que en la que se activan mecanismos de supervivencia que, que, que son los mecanismos que nos han permitido per, preservar la especie durante muchos años para mí esto es muy clave porque le da sentido vale eh, y le da sentido también a, a, a otro tema que para mí es muy importante que es entender eh, lo del entorno ¿no? Nosotros, nosotras tenemos una biología que, que que ha funcionado, que, que, que tiene sentido en un entorno de carencia, eh, pero nosotros no vivimos en un entorno de carencia, todo lo contrario, vivimos en un mundo moderno y de inmediatez, en el que para conseguir comida o lo que sea, solo necesito coger el móvil, pedirlo en una aplicación, eh, caminar 10 metros, y esto va en contra de todas estas adaptaciones. Esto en el fondo nos juega en contra, tenemos que entender que que nuestro talón de aquiles no es tanto lo que le pasa a nuestra biología que nos permitió sobrevivir sino más bien las condiciones de, de vida en las que esto sucede no es muy, es muy diferente que mi cerebro me lleve a realizar una mayor ingesta en un contexto en el que hay escasez de alimentos en el que hay que salir a cazar o a recolectar que en un mundo como el de hoy. Es un momento histórico muy incómodo en el fondo. Sí, pero es que no es eh... difícilmente reproducible esta explicación evolutiva tan guay que contáis si no te vas a vivir a la colina, al monte. Bueno, pero por lo menos tenerlo en cuenta. Yo creo que poner el foco en un aspecto de entorno es clave. Ser críticos con el entorno es clave. Ir en contra de... Nos toca ir en contra de muchas cosas, pero yo creo que esto es muy importante. Y para nosotros la cosa además se complejiza, porque nosotras vi vivimos en un mundo en donde hay otros factores que nos afectan, factores culturales como los cánones de belleza, y, y en donde es más difícil ser, ser mujer. Eh, Ahora después hablaremos de bueno, esto y de. Y de de, de la promoción del curso para perder peso que hacemos desde hace tantos años, desde nuestra comunidad. Pero aparte de entender y de la parte científica, yo insisto, cuéntanos dentro del curso de qué manera vas a sí. conseguir que pierdan peso mujeres de 40 en adelante. Bueno, a ver. Eh, o sea, yo, quieres que te cuente la, la parte más práctica, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos juntas? Exacto, o sea, ¿cómo, eh, cómo lo vamos vale. a conseguir, no? vale lo vamos a conseguir eh, sin picoteo con un... por ejemplo sin... no ah, ¿La cantidad... exactamente cómo es Exacto. la pauta dietética bueno claro claro es, claro. es decir eh, tú tienes la fórmula la queremos conocer un poco es decir cantidad de ingestas o sea de, ¿cómo, cómo lo haces vale. para, para que lo consigan no después de todo lo que nos has contado que está tan en contra de nuestra fisiología sí. vale eh, bueno, de varias maneras, sobre todo porque creo que hay que hacer un abordaje bastante bastante integrativo de varios aspectos, ¿no? Entonces, eh, por un lado, objetivo fundamental, conseguir mayor flexibilidad metabólica, y esto se consigue con una con una buena estructura de alimentación, con, con bueno por ejemplo esto que decías eh, con tres ingestas yo intento o, o bueno invito a las participantes a las alumnas a que centremos todas nuestras ingestas en tres en tres momentos y entonces en esos tres momentos sí que me ocupo de que haya mucha saciedad de que se lo pasen muy bien sobre todo o sea no me gusta la no me gusta el concepto de dieta y no y no quiero que nadie lo viva como, como una dieta, ni mucho menos. Aquí venimos a, a aprender una manera de, de comer que normalmente nos da muy buenos resultados, no solo a nivel de peso. Eh, bueno, intento ofrecerles un menú con recetas eh, que generen mucha adherencia, que disfruten. También. Y, y tengo en cuenta otros aspectos, ¿no? Que nosotras podamos comunicarnos entre nosotras permanentemente. Y creo que esto de, de hacer comunidad, tribu, también es, es muy importante en este momento de la vida para las mujeres y sobre todo con un objetivo que, que muchas veces, o para muchas mujeres, era como imposible, ¿no? Yo me canso de escuchar mujeres que me dicen, no, no, yo ya no sé qué hacer, yo no puedo perder peso, yo ya sé que, eh, no sé... ¿no? Como, como un destino maldito, ¿no? Y bueno, la idea es darle la vuelta y entre todas entre, es mucho más fácil porque yo estoy ahí durante dos, el pro, es un programa de dos semanas, digamos. Les doy un menú, les doy recetas y yo estoy ahí permanentemente. Mientras tanto van recibiendo vídeos teóricos y esto eh, está bien porque entonces se va integrando la información. Uno empieza, uno entiende qué es lo que le pasa, eh, le da sentido a lo que le pasa. Y puede reforzar eh, la práctica, ¿no? Porque, porque lo entiende. Porque no es que me baja línea Pilar y me dice, no comas esto y come esto y ya no, está. No, 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 yo lo entiendo. Acaban entendiendo, eso es clave. sí, porque después lo pueden aplicar para sus familias y el resto del tiempo. Eh, porque es una forma de aprender a comer de forma saludable. La palabra dietas circunstancial es la puerta de entrada a gente que quiere perder cierto peso y lo necesita, pero después aprenden a comer y eso lo agradecen. De hecho, a través de la composición de tus platos, ellas que no son dietistas de profesión no son conscientes de que están haciendo un equilibrio perfecto de los macronutrientes. Eso ya te ocupas tú uh -huh. y ellas lo que tienen es el resultado final de lo que tienen que comer en el plato. Pero sí que. Aprenden a que aquello es el plato ideal en diferentes formatos, les pongas pechuga de pollo o les pongas un pescado azul. Pero sí las proporciones, sin decir cantidades, porque no pesamos y no hablamos en todo el curso de calorías en ningún momento, y al revés, dices que depende de qué alimentos que están en el plato los coman hasta que se sacien, si sí entienden de una manera indirecta cuáles son los macronutrientes o, los, eh, o las proporciones. Eh, ideales de, de cada alimento que no deben faltar también para que haya adherencia y haya saciedad. Yo creo que esto a lo entienden. De las setas, es muy clave que, que lo entiendan. Después... Lo entienden directamente, Nuria. Al final del curso es increíble cómo va subiendo el nivel de, de las alumnas, porque ya entienden, se recontraemocionan. Eh, bueno, después ya empieza, empiezan a subir el nivel de las preguntas, que es eh, espectacular, porque, claro, esa es la idea. Que terminen con conocimientos, que yo, cuando acabamos el programa, ellas puedan seguir eh, tranquilamente, traducirlo a su casa, a los gustos de quizás de sus hijos, si tienen, o. Digamos que, que sí que aprenden, aprenden un montón. Y todo esto es más eficaz que cuando te preguntan: oye, ¿hay algún alimento que nos amortigue esa caída del estradiol, de los estrógenos? ¿Hay, los fitoestrógenos son alimentos fetiche y aliados y son muy protagonistas de tu menú y están, pero seguramente no sí. es el motivo por el cual pierden peso. Es todo lo que hemos contado hasta ahora lo que las lleva a tener éxito. ¿Verdad? Sí, lo de, los, lo de los fitoestrógenos sí que es un capítulo que, del que hablamos porque tienen, tienen presencia, son, son alimentos muy interesantes, pero sí que es cierto que es un poco para amortiguar esa caída de estrógenos. Digamos que nosotras estamos en, en este camino de perder estrógenos eh, con todo bueno, con, con, con toda lo que te expliqué que, que nos pasa la introducción de fitoestrógenos y el trabajo conjunto de estos fitoestrógenos con una buena composición en la microbiota intestinal hace que esa caída pueda ser eh, más suave. vale. y esto para mí sí que es interesante eh, introducirlo. Pero, pero digamos que no es un, un espacio en donde hablemos de soluciones milagrosas en general, ni de alimentos que me vayan a hacer perder peso, ni de mmm, ni de fitoestrógeno, no está centrada en fitoestrógenos, pero sí que entran los fitoestrógenos, entran alimentos que me ayuden a, a, a tener mejores niveles de serotonina, que me ayuden a dormir, eh, que me den mucha saciedad, digamos que se contemplan muchos frentes, ¿vale? Que, que son los que están actuando. ¿Tu método para perder peso para mujeres a partir de 40 años tiene que ver con la dieta cetogénica, Pilar? Eh, bueno, no, no es, no, no, es un método, no es, no es dieta cetogénica, hablamos de dieta cetogénica, ¿sí? Eh, hacia el final del curso. Porque, a ver, para mí la dieta cetogénica tiene un montón de ventajas, ¿sí? Y creo que es una herramienta terapéutica muy potente para conseguir beneficios para la salud. Es muy antiinflamatoria, rebaja el estrés oxidativo pero considero que es una estrategia más bien puntual para la mayoría de la gente eh, y que debe realizarse o de la mano de un dietista nutricionista o con mucho conocimiento de lo que es la, la alimentación saludable, porque puede fácilmente eh, hacerse mal. En relación a la pérdida de peso, eh, tengo claro que la dieta cetogénica es muy eficiente para conseguir esa tan necesaria flexibilidad metabólica para perder peso. Eh, pero bueno, vinculado a lo que te acabo de decir, creo que encaja bien en una segunda etapa, quizás. Por ejemplo, cuando, cuando tienes un estancamiento. Eh, o para hacer de tanto en tanto a modo de reset y, y resituarnos, ¿no? Y valorar si estamos pasándonos de carbohidratos, que esto es algo que, que sucede a la mínima que te despistas. Digamos que vamos a hablar de la dieta cetogénica. Mi dieta o mi... mi método. Mi pauta dietética mm. es, es baja en carbohidratos, claramente. Eh, pero no, no tiene esta etiqueta, ni tampoco tiene el requerimiento este de, de, de pesar y de medir, ¿no? Que, que es muy, muy propio de, de la dieta cetogénica. Si tuviera que tener alguna etiqueta sería más próximo a una low carb o a una dieta pálido sí. ¿verdad? Evolutiva, sí, 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 sí. Digamos que no tiene una, un, no le he puesto una etiqueta, pero sí que voy recogiendo cosas sobre todo estas corrientes, claro. Y sí, sí. Y en el curso Pierde Peso Mujeres 40, 50, 60, ¿qué papel tiene el ayuno intermitente? Eh, bueno, la, para mí las ventajas metabólicas también están muy a la vista ¿sí? de, de, este, de esta práctica. Cada vez hay más estudios, hay más adeptos y personalmente creo que es una práctica con muchas ventajas. Otra vez disminuye la inflamación, mejora la renovación celular mejora la flexibilidad metabólica, o sea que ayuda a perder peso, pero creo que no tiene sentido hacer eh, ponerla en un primer lugar, darle tanto, digamos, darle protagonismo. Digamos que yo lo dejo para el final, también lo explico, pero eh, creo que es muy importante primero abordar qué como durante mi, eh, mis horas de ingesta. Para mí eh, no tiene sentido eh, hacer 16 horas de ayuno y matarme con eso si luego durante las 8 horas restantes estoy haciendo cualquier marranada o lo estoy digamos no estoy respetando ciertas reglas que para mí son básicas yo creo que primero vale más la pena centrarnos en en qué vamos a comer porque la idea es que comamos y luego sí podemos ir introduciendo eh, el ayuno sin ningún problema eh, ¿nosotros si se hace bien, ¿cómo? Dice, acaba, acaba, perdona. No, no, que digo que si se hace bien, creo que es una práctica muy interesante y segura. Sí, de hecho nuestros antepasados ya lo hacían de forma involuntaria porque comer dependía de la suerte de poder cazar o, o recolectar algo, ¿no? Eh, lo que tenemos medido es que en este curso hacen, haciendo tres ingestas eh, medidas con esta propuesta tirando low carb, con todos estos alimentos fitoestrógenos con, todo, con toda la pauta que das, que ya la verán, que si, que si no alcohol, que si sí si café, eh, donde la gente te pregunta en el foro bebidas vegetales sí o no, frutas sí o no, puedo picotearme, muero de hambre, son las 12 de la mañana, ¿qué hago? Pilar ahí, pa, 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 desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche están en el foro 15 días dándolo todo, que eso es un regalazo para una persona, un particular, que pueda tener una dietista para mmm, todos sus dolores de aquellos días, pero sí que es verdad que nosotros, que hacemos cursos hace años y, y somos también un medio de comunicación y una comunidad donde la gente lee muchos reportajes y tenemos mucho feedback de mucha, mucha gente, yo sí pienso que esto del ayuno, que es genial, es, es genial, ¿eh? es genial. Eh, está en, mucho en el sector de los nutricionistas y, y en esta divulgación que parece que seamos. Mmm, una, un, un espejo de la sociedad y que a, a menudo no es así. ¿no? Eh, nosotros ahora tenemos un informe que daremos a conocer dentro de poco de un test que han contestado más de 30.000 personas y ojalá la gente, la gente comiera tan bien como para permitirse hacer ya la, la vertical puente de hacer una cetogénica o un ayuno, ojalá fuera así. Gente nos sí, lee. Hay teoría, todavía. Claro, la gente ya ves cómo son los carros de la compra de un supermercado y cuando están en un restaurante, qué es lo que les llama la atención de los, de los entrantes y de los platos principales. Y ya ves cuando están con la cerveza muchas tardes, cada cuánto están bebiendo alcohol. Esta es la realidad, sí. no vamos a castigar a nadie, pero quizás estamos hablando demasiado de temas muy pro porque estamos ahí con el bucle de que parecemos todos profesionales de la salud y no es momento a la gente en la calle de obligarles a hacer ayunos de 16 horas, sobre todo si no tienen bien cogida la pauta de, de qué es una alimentación saludable, que aún no ha quedado claro, aún la gente se está preguntando qué es una proteína. Y eso nos pasa en todos los círculos de familiares y amistades y seguro que los oyentes lo perciben igual. Con lo cual, sí. eh, también en, en este sentido enfocamos el curso. Vamos a aprender a comer. Sí. Aún nos queda mucho. Sí, no... Hay mucho campo para recorrer de años para que la gente emprenda a comer. Y es que nos tenemos que quedar ahí, porque es como cuando hablas de agua, osmosis, uh, agua filtrada, agua hidrogenada. Oye, si es, es que la gente no toma agua. Vamos a empezar claro, a decir que la gente tome agua. O sea, claro. mal, pues es, el, la metáfora, sí, sí. es la metáfora, ¿no? Yo, sí, sí, es que a mí me, hace, me, me sale la misma reflexión realmente, como que tengo la sensación de que hay, y sobre todo con temas de pérdida de peso, ¿no? Hay una necesidad de conseguir resultados inmediatos y es cierto que hay, hay algunas estrategias como el ayuno intermitente o como la dieta cetogénica que van más rápidas de alguna manera, pero yo creo que nos hacen perder de vista eh, cómo es el resto de nuestras vidas, ¿no? Y, y esto es para largo, o sea, la idea es que ahora empezamos a conseguimos entender de qué manera perdemos peso, digamos que empezamos este camino, pero hay que seguirlo después. Entonces, creo que el foco tiene que estar primero puesto en, en cuál es el patrón de la alimentación, qué, qué alimentos nos, nos convienen, cuáles no nos convienen. Y luego sí, podemos pasar a, a siguientes etapas. Que creo que, que, que sí que son interesantes aparte. Pilar, ya para terminar, estamos presentando un curso para pérdida de peso y esto puede tener como una mala llegada para quienes no quieren oír hablar de dieta, ¿no? Porque tú, que eres muy feminista, ¿cómo, no, cómo nos encaja a este abordaje? A, estando de moda, por ejemplo, el concepto de la gordofobia y de que basta ya de promover cuerpos ideales que no existen en la calle. Sí. Bueno, abrimos melón. ¿no? Abrimos melón. Esto es un tema melón? dedicado vale. a Victoria Lozada. A ver sí. si nos escuchan. Sí, sí. No, y a nosotras, a nosotras. Está bien, está bien hablar de esto. Yo, a mí es un tema que, que me hace reflexionar mucho y que me toca eh, muy de cerca. Eh, pero yo creo que el problema está mal planteado, de alguna manera. A ver, por un lado, personalmente, suscribo por completo. Con el alma a la necesidad de que se deje de hablar de nuestros cuerpos, sobre todo de cómo deberían ser, ¿no? De que se dejen de mostrar siempre los mismos cuerpos normativos, principalmente a nuestras niñas, también a nuestros niños, que crecen pensando, igual que yo crecí pensando, que sus cuerpos no están bien. Y esto. Bueno, es algo que yo te puedo contar en primera persona porque yo vengo de una cultura muy cruel en este sentido y sé cuánto daño hace. Es decir, que para mí hay muchos cuerpos sanos y esto debe visibilizarse. Pero también creo que es importante entender que existe una correlación entre el sobrepeso, la obesidad y un montón de enfermedades, no solo las coronarias, y que ensalzar o hacer apología de la gordura como mínimo imprudente. Es decir, una mujer de 30 años con sobrepeso puede tener bien sus marcadores de salud, pero yo tengo mis dudas de que lo siga teniendo bien a los 50, porque será una persona que, más allá de cómo se vea, no importa, tendrá dificultad para moverse, un grado de inflamación y envejecimiento oxidativo de, de sus células que, que no puede ser bueno, ¿vale? Con lo cual, lo que yo presento con lo cual, yo estoy muy tranquila. Lo que nosotros presentamos es una propuesta para encontrar una alimentación que es coherente con nuestra evolución y con nuestro momento biológico. Que te permite perder peso mientras entiendes qué alimentos y qué patrón de alimentación te sienta bien, te desinflama, te devuelve vitalidad, te permite ir mejor al baño. En fin, eh, no es una dieta para tener el vientre plano, es un curso de alimentación sana. Con el objetivo de mejorar tu composición corporal en un momento de la vida en el que parece muy difícil. Eh, y que estoy convencida que, que te mejorará mucho la calidad de vida. ¿Y con los cuerpos? El enfoque de la propuesta es clave. Sí, lo, 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 lo de los cuerpos lo tenemos muy claro. Eh, nunca hemos querido enseñar cuerpos de mujeres en su antes y después, muy típico de las propuestas de dieta. No nos interesa para nada. No. Enseñar ningún bueno. cuerpo ni ningún antes y después, aunque tengamos resultados extraordinarios de testimonios que nos dicen que han perdido mucho peso. Nunca hemos querido publicar ni recibir ni, ni pedir ninguna foto en ese sentido a ninguna alumna del curso, aunque lo y nos da igual si eso nos hace vender menos, porque entendemos que esto implica eh, eh, no, muchísimo a. Estas niñas, hijas nuestras, que, que lo vivimos ya también ahora, ya como madres, que ya se sienten feas y con un cuerpo no ideal, eh, con seis años, y lo manifiestan. Y es absolutamente preocupante cuando salen en las noticias que muchas de ellas están súper pendientes del cuerpo y que después esto puede terminar con un trastorno de conducta alimentario, clarísimamente, ¿no? O sea que para sí. nada eh, vamos a jugar ni un minuto. Eh, esta no, 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 por historia tan sumamente peligrosa que en las niñas, ya nosotras, en nuestra generación, cuando éramos pequeñas, nos marcó, nos traumatizó y aún hoy estamos arrastrando esta gordofobia que admitimos que tenemos. Y es verdad que... No sé, es tan cultural que es que no nos lo sacamos de encima y nosotras mismas buscamos cuerpos que, que, que nos gusten en Instagram y tenemos complejos y nos ponemos filtros y somos las primeras que la cagamos en este sentido. Es insoportable. Es, es, es muy insoportable. difícil dejar de pensar que quieres estar mejor y hay una presión que no. Pasan los años y no te la quitas de encima. Es una mierda. No, claro. Lo que pasa es que lo que, lo que te quiero decir es que es que en el momento en el que no se puede hablar de pérdida de peso, y sobre todo con este enfoque, ¿no? Pérdida de peso de forma saludable, progresiva, digamos, ninguna operación bikini ni nada raro, eh, en el momento en el que no se puede hablar de esto, yo creo que hay un hay, hay un, un conflicto mal planteado, ¿vale? Eh, yo creo que hay que ir en contra de los cuerpos normativos. Eh, estos cuerpos ideales de los que hablamos, pero, pero creo que la pérdida de, de peso y, y insta, instaurar cierto, pa, ciertos patrones de alimentación más respetuosos con nuestros genes es eh, necesario en este momento. Bueno, lo eh... no es porque los números no, y las cifras no engañan cuánto sobrepeso hay en España, cuánto sobrepeso infantil y cuánta obesidad y cuánta obesidad infantil. De hecho, es, los escandaloso. es escandaloso, yo siempre que salen las cifras digo, ¿en serio que tan mal estamos y seguimos tan mal al cabo del tiempo? Bueno, pues si es así, algo tendremos que hacer porque esto no, nos, nos va a traer problemas, como decías antes, más allá de los coronarios y la gente ya lo, lo acecha, o sea, tú ya lo notas cuando estás, que no estás bien, que no te encuentras bien, que no te encuentras ágil… Con lo la, las cifras del dolor, tú habla, hablaste bastante de esto últimamente. Las cifras del dolor en, en las mujeres son escandalosas y tienen mucho que ver con esto, con nuestros hábitos eh, de alimentación. Mucha enfermedad autoinmune, muchas enfermedades reumáticas. Sale en la Sociedad Española de Reumatología, sin ir más lejos, y, y dice que 7 de cada 10 mujeres tienen uh, un dolor crónico. Se que claro. sea, 7 de cada 10 con dolor crónico. Depresión. Otra cosa es que cuando hacemos las cosas masivas, o como por ejemplo la dieta cetogénica o el ayuno, cuando se ponen de moda, ¿quién lo está haciendo? ¿Es gente que de verdad necesita perder peso o es gente que está con una ortorexia o otra o otro trastorno de la conducta y que se apunta a la moda para tener la excusa perfecta para dejar de comer? Esta es otra cosa, pero me gustó mucho en el podcast con Marc Bargers un día que yo le dije: ¿Es peligroso arma de doble filo, no? Lo del ayuno. Porque hay mucha gente que se apunta al ayuno para no comer. Y me dijo: Pero esto es una, es una enfermedad eh, tener anorexia, por ejemplo. Eh, entonces, esto se debe tratar con psicólogos y con toda la terapia per, eh, adecuada. Pero yo no puedo dejar de recomendar que evolutivamente necesitamos hacer descansos digestivos siempre con eh, pensando que hay quien lo va a recibir de otra forma, le va a dar la vuelta y aprovechará para. Porque estamos hablando de una de un grupo de gente cada vez más numeroso y eso es verdad, porque aquí para mí se, se une la ortorexia que, que generamos muchas veces hasta la gente que nos dedicamos a la alimentación saludable con tanto foco y tanta presión y tanta exigencia, pero no deja de ser un grupo de gente que tiene que tratar una patología, que es un trastorno de conducta alimentaria. Para el resto, eh, claro que es... Importante no tener sobrepeso, obesidad y hacer descansos digestivos. No podemos estar todo el día pensando que vamos a hacer daño a este grupo de gente. Lo que tenemos que es ayudar a que este grupo de gente se cure y a la otra, que es la de las cifras que nos dan los organismos oficiales y que nos dicen que hay tanto sobrepeso y tanta obesidad y ya desde cuando somos pequeños, a esta gente es a la que vamos a, a llamar a sus puertas y a decir, por favor, eh, necesitan perder peso para ganar salud. La divulgación te pide mucha, mucha, tiene mucha responsabilidad. Hay que ser muy claras en el mensaje. El mensaje tiene que ser siempre muy claro. Eh, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y por eso siempre que hablamos de este curso concretamente o en consulta de la pérdida de peso, se habla de un montón de otras cosas también. Cuando yo, cuando a mí mi objetivo es que las mujeres que se apuntan consigan su pérdida de peso pero que además se encuentren mejor, que, que duerman mejor, que se encuentren, que se sientan más contentas. Bueno, tiene un montón de, de coletazos, ¿no? Eh, para la salud y es clave. Esto es clave. Sí. Yo creo que. No nos vemos dentro del curso. Ha sido un placer tenerte hoy en el podcast, que mucha gente, todas estas explicaciones, más allá del curso y ya cuando termina la edición, como el podcast eh, sigue su curso y también los vídeos de YouTube, que puedan entender un poquito más qué nos pasa a las mujeres a partir de los 40, eh, muy relacionado con la caída de estrógenos, eh, esta, esta dificultad para perder peso en la que hoy le hemos puesto un poco de foco y un poco de luz. Muchas gracias. A ti. Cuídate. Gracias. Chao, Nuria. Y hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado, no te olvides de compartir. Y recuerda que en Soy como como te esperamos con cursos online de salud y alimentación. Además, si te haces miembro de la comunidad Soy como como, tienes acceso exclusivo a masterclass y conferencias online, recetas, revistas, descuentos y sorteos. ¿Quieres más información? Visita nuestra comunidad Soy como como. Te dejo el enlace en la descripción. Y te espero en el próximo capítulo.